a arreglar la junta andalucía y el gobierno pues nacional. Pues esa es, es un tema muy grave. la explicación del voto, don Ramón. Vamos a ver eh, la paguita, la paguita, que es ya una institución. Y yo creo que el, en, aquí en Madrid el primero que habló de la paguita fue este que os habla ahora mismo. Me parece. Ahora ya lo he leído en varios periódicos, lo he oído en alguna televisión. O sea que se empieza a conocer el poder de la paguita. La paguita es esa pequeña paga que cobran los andaluces pobres por existir. ¿Eh? Bueno, eh, eso, esto de la paguita, lo pueden ver como una especie de clavo ardiendo al que hay que agarrarse. Pero lo que fomenta es la indolencia, no es la laboriosidad, ¿eh? Eso fomenta el vivir del cuento, porque luego con la paguita no se vive, ¿eh? pero en, la chapuza por aquí, la chapuza por allá, este que cobra el pelo, el otro la paguita, los sé juntamos dos perros y una paguita, y dos paguitas y un perro, y ahí vamos tirandillo, ¿eh? vamos tirandillo. Lo que sea un poco casi dicho de verdad y no irónicamente, como decía Vittorio Gasman en un rodaje. Terrible aquí en España, que estaba con Adolfo Marsillac y llovía y llovía y no había manera, y era de noche, de madrugada, y estaban todos los actores cansados, y le decía, y le decía uno, uh, eh, Marsillac, a Vittorio Gasman Menudo oficio hemos escogido, y dijo el otro: Peor sería ponernos a trabajar. <laughs> pues eso, pues eso. Es decir, la pagueta ha sido un cáncer en para la sociedad andaluza. Un cáncer. Y, y gracias a la paguita, en muy buena medida. Ha ganado la, los, el Partido Socialista. Albuena. Bueno, yo creo que es indiscutible que los perdedores, lo decía José Luis, de estas elecciones ha sido el Partido Popular. Yo creo que eso está fuera de toda duda, pero yo no el coincido. El 26 desde el 41 que sí, sí. Sí. manda, ¿eh? Por eso, por eso, los grandes perdedores y además ha producido el fenómeno de que los votos del PSOE que habían ido al PP han vuelto al Partido Socialista, o sea, que el Partido Popular lo lleva, bueno, claro. Es pero de ahí, de ahí, de ahí a que yo no considero un éxito lo de Susana Díaz. Susana Díaz, como con las elecciones, porque cree que va a obtener una mayoría suficiente para gobernar. ¿Y qué le ha pasado? Que ha mantenido escaños, pero ha perdido votos, lo ha explicado Ramón perfectamente, pero es que ahora se va a ver abocada a tener que pactar y, por tanto, situar al PSOE... En una foto fija de con quién va a llegar o a pactos puntuales o a una abstención, si con Podemos o con Ciudadanos. Y yo creo que al final le ha hecho un flaco favor a ella misma, que además ya, yo creo que ya va a tener más difícil el asalto a Madrid. Veremos si el vencedor de estas elecciones no acaba siendo Pedro Sánchez, ya veremos. Y por otro lado, Hostia. va a tener.